licencias obligatorias de patentes en el contexto de la pandemia COVID-19. Hugo Gómez, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Perú. Maximiliano Santa Cruz, Santa Cruz IP, Chile. José Manuel Otero Lastres, Proceta Abogados, España. Moderador, Marcos Mercado, Guevara y Gutiérrez, Bolivia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, dependiendo del lugar donde se encuentren. Es un placer y un privilegio para mí moderar este panel. Agradezco al Comité Ejecutivo de ACIPI por la invitación y los felicito de verdad porque nuestra querida asociación está haciendo grandes esfuerzos por organizar eventos, webinars todo el tiempo, los clubes, podcasts y tantas actividades que permiten mantener unida y activa toda la membresía. Felicidades y muchas gracias nuevamente. Tenemos hoy unos expositores de lujo, realmente son expertos en los temas que van a abordar, en temas de patentes, en temas de propiedad intelectual. Es un lujo tenerlos. Muchísimas gracias a los tres por aceptar esta convocatoria. Y bueno, van a tener que desarrollar un tema además actual, delicado e incluso polémico. Las licencias obligatorias de patentes en el contexto de la pandemia del COVID-19. La humanidad está atravesando por la mayor pandemia, una pandemia nunca antes vista, nunca antes vivida. La población mundial espera ansiosas soluciones y por el momento parece que esas soluciones van de la mano de la vacunación en este momento. Los gobiernos están esforzando por proveer de vacunas a su gente y lograr la ansiada inmunidad de rebaño para contener el virus e intentar volver a una especie de normalidad en nuestras vidas. En este punto, lamentablemente, hay muchas diferencias en el acceso a las vacunas entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Esta discusión y esta diferencia se ve latente más que nunca en estos tiempos. Sabemos que hay muchas iniciativas en curso. La más concreta por el momento creo que está en el seno de la OMC, organismo que ya ha recibido decenas de notificaciones para activar una propuesta de exención temporal de ciertas obligaciones del acuerdo sobre los ATIC para la prevención, contención y tratamiento del COVID-19. Hay muchos países que se han sumado a esa iniciativa y creo que la OMC ha acogido estas iniciativas, estas propuestas, y ha convocado a una reunión del Consejo de los ATIC que se va a llevar a cabo pronto, en el 8 y 9 de junio. Sabemos también que el presidente Biden, el presidente de los Estados Unidos, ha anunciado el apoyo de su administración al levantamiento temporal, al waiver de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas del COVID. Con esta medida, la administración Biden pretende favorecer a los países menos desarrollados, permitiéndoles acceder a la información sobre cómo se producen las vacunas. Pero esa no parece ser una propuesta concreta, no es una medida concreta. Aparentemente es una medida más política que una política en concreto. La Unión Europea también ha mostrado interés en discutir el tema. Hay países que están... Estados miembros que están a favor y otros que están, no están tan a favor. Y entre tanto, pues las empresas farmacéuticas que desarrollan las vacunas están viendo con mucha preocupación estas iniciativas porque las consideran un desincentivo a su trabajo y un perjuicio para la industria. Nadie puede negar que la humanidad entera está agradecida con estas farmacéuticas que han esforzado y han trabajado para lograr con rapidez las tan ansiadas vacunas. Entonces ahora les toca a nuestros queridos expositores desarrollar el tema y abordar pues el muy delicado tema y el muy delicado debate que hay entre el acceso a la salud pública y el respeto
en los derechos de la propiedad intelectual. Este es un foro especializado en derechos de propiedad intelectual, entonces tienen un interesante temario para desarrollar. Voy a presentar al primero de nuestros expositores. Se trata del abogado Maximiliano Santa Cruz, el chileno. Maximiliano ha dirigido el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual de Chile, el INAPI, desde su creación en 2009 hasta octubre de 2018. En los últimos años, el INAPI ha sido elegido 3 veces como la mejor agencia gubernamental de Chile y fue elegida la segunda oficina más innovadora a nivel mundial, siempre entre las 10 primeras. Ha presidido tanto el grupo de trabajo del PCT como el Comité Mundial de las Patentes en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual por 2 periodos. Fue negociador por Chile del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y jefe negociador de los capítulos de propiedad intelectual en los principales acuerdos comerciales de ese país con la Unión Europea, con EFTA, con Corea y el Pacific 4. Es uno de los 3 panelistas en la disputa sobre propiedad intelectual y transferencia de tecnología entre Estados Unidos y China en la OMC. El consultor del BID, de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, el Banco Mundial, el PNUD y de la UNPI. Él es abogado por la Universidad de Chile y tiene un LLM por la Universidad de San Francisco en California, los Estados Unidos. Estimado Max, el micrófono es tuyo. Tienes 20 minutos para desarrollar tu exposición, por favor. Voy a pedir al resto de los expositores que mantengan sus micrófonos apagados y muchas gracias nuevamente a todos. Muy bien. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias a Marcos por tu introducción. Quiero saludar especialmente a todos los participantes y también a José Manuel y a Hugo, mis copanelistas, y agradecer a toda la directiva de ACIPI por esta invitación. Es un honor estar acá, ya en mi calidad de privado y no de funcionario de gobierno. A ver, creo que la discusión que se ha propuesto hoy día en la reunión anual es de las más pertinentes que hay hoy día en el mundo. Además, este panel es muy oportuno. Quiero recordar que ayer se inauguró la Asamblea Mundial de la Salud en la Organización Mundial de la Salud. Esto es la reunión anual de la OMS. Y por lo tanto, es muy probable que de aquí a unos días sigamos sabiendo sobre nuevos desarrollos que tengan que ver con la pandemia y con la propiedad intelectual. Así como dijo Marcos, esto se está analizando también en el seno de la Organización Mundial del Comercio, con las reuniones que tiene el Consejo sobre los APIC, que se reúnen periódicamente y hoy día está dedicado principalmente a analizar el waiver propuesto por India y Sudáfrica. A ver, cuando se me invitó al panel, perdón, voy a anotarme que tengo los 20 minutos. Se me invitó al panel. Creo que la idea de invitarme al panel es que muy probablemente yo tengo una perspectiva un poco distinta de muchos de quienes trabajamos en propiedad intelectual. Y puede ser una perspectiva un poco nueva o disruptiva para algunos, pero quiero comenzar por decir de que, así como Marco leyó alguno de mis datos biográficos, yo soy un fiel creyente en la propiedad intelectual como una herramienta eficiente, una de las herramientas muy eficientes para promover la innovación, la creatividad, pero también la difusión del conocimiento y la transferencia tecnológica. Y esto es lo que me ha guiado en mi carrera, tanto con mi sombrero internacional durante unos casi 10 años, como con mi sombrero de director de la Oficina de Marcas y Patentes de Chile en los siguientes 10 años. Es decir, el tema del equilibrio para mí ha sido siempre fundamental. Y por lo tanto, estos temas no me son ajenos.
soy sensible a ellos y naturalmente tengo una opinión, aunque eso no significa que tenga una posición rígida respecto a la propiedad intelectual. Soy bastante flexible y muchas de las cosas que digo no son necesariamente de principios, sino que son simplemente opiniones. Pero soy un fiel creyente de la propiedad intelectual, como decía, y entiendo que la propiedad intelectual no solo persigue el objetivo de proteger y objetivo de registro, es decir, la dimensión más privada de la propiedad intelectual, sino que en el corazón y en el origen de la propiedad intelectual está también su dimensión más pública, que es esta dimensión de transferencia tecnológica y difusión del conocimiento. Y digo esto porque esto está en el corazón del sistema. Desde hace cientos de años, desde fines del siglo XIX, con los dos grandes tratados de propiedad intelectual que nos rigen hasta hoy día y que son parte del APIC. Y por cierto que esta declaración de estas dos caras de la misma moneda está incorporada en los principios y objetivos del APIC, en los artículos 7 y 8, y ha traspasado siempre la discusión que se ha dado en el seno primero del GATT para crear el APIC y después de TRIPS en la OMC. Recuerden que para 1994, cuando se crea el APIC, al final de la ronda de Uruguay, muchos países ni siquiera concedían protección de patentes para farmacéuticos, muchos sí para procedimientos, pero incluso países desarrollados, recién hace pocos años antes de 1994, habían incorporado protección de patentes para farmacéuticos y también para productos alimenticios. Es decir, esto es algo relativamente nuevo para muchos y es probablemente el tema que más impacto generó y revolucionó el sistema de propiedad intelectual internacional para todos. ¿Ah? Ahora, con la llegada de la pandemia, se desató una serie de eventos que han puesto un poco a prueba la capacidad del sistema multilateral y también del sistema internacional de propiedad intelectual para hacer frente a esta situación. La situación es realmente dramática. Marcos nos dio algunos ejemplos de por qué esto estaba siendo un drama para muchos, pero la verdad es que hoy día más de 160 millones de personas han sido contagiadas. Estamos llegando a casi a los 3 millones y medio de muertes. Menos del 1% de las personas en países de ingreso medio y bajo han sido vacunadas. No es el caso de Chile, pero yo entiendo perfectamente que esto no puede ser de que hayan tan pocas vacunas en el mundo, principalmente en países de ingreso bajo y medio. Y el mundo necesita 11 millardos de vacunas para el 70% de la población, que es la población objetivo. Sin embargo, se han producido mucho, mucho, mucho menos que eso. Y las órdenes de compra han sido por no más de 9 millardos de dosis. Por lo tanto, estamos en una situación donde la producción es insuficiente y la distribución es absolutamente inequitativa. Muy al principio de la pandemia se idearon mecanismos que por lo demás surgieron de esta región, surgieron de Costa Rica, por ejemplo, el último miembro en ingresar a la OCDE, y que no han sido utilizados por los países ni por los proveedores de vacunas. Me refiero a CITA, etcétera, es decir, a los pools, que es donde se podrían compartir propiedad intelectual, conocimientos y datos. Es decir, es un hecho que el mercado no está resolviendo la demanda, no está resolviendo el problema, y por eso no es de extrañar de que se hayan tomado otras medidas para paliarlo. Entre las primeras medidas que conocimos, los que trabajamos en propiedad intelectual, fueron medidas adoptadas precisamente por países desarrollados para flexibilizar sus mecanismos para emitir licencias obligatorias. Y fue así como vimos, por ejemplo, en Canadá, en Francia y en Alemania, cómo se flexibilizaron estos mecanismos para estar preparados en caso que tuvieran que echar mano a una licencia obligatoria, lo que afortunadamente no ha sido necesario en esos países. Israel emitió su primera licencia obligatoria desde su ley de 1967 inmediatamente para tecnologías que tenían que ver con COVID. Ahora, sabemos que de los hechos, y también lo mencionó Marco, más relevantes que han ocurrido fue la propuesta de un waiver en el seno de la Organización Mundial del Comercio en el Consejo de los APIC, en el Consejo de TRIPS.
Y muchos de nosotros conocimos esto gracias a la decisión que tomó la administración Biden-Harris hace unas pocas semanas de apoyar esta medida, que también, como se decía hace unos minutos, ha sido apoyada hoy día por más de 100 países, ha sido patrocinada por 62 miembros de la OMC, lo que llevó a la administración de Estados Unidos a hacerse eco de esto y decidir apoyar el waiver. Ahora, la demanda no viene solamente de los países, y lo declaró el presidente Biden, que cerca de 40 jefes de Estado ya lo habían llamado solicitando ayuda en materia de vacunas. Pero probablemente se hizo eco también de los llamados que han hecho las organizaciones de la sociedad civil, los más de 165 líderes mundiales, incluidos premios Nobel, y muchos jefes, ex jefes de Estado de nuestra región, entre ellos, bueno, el presidente Lagos de mi país, pero también Gordon Brown, la Helen Clark, la Ellen Johnson Sirleaf, Mikhail Gorbachev, etc. Es decir, la situación es absolutamente dramática. Ahora, el waiver que proponen Sudáfrica e India es una medida temporal, es una medida que solo se aplicaría durante la pandemia. Estábamos a la expectativa de cuánto iba a ser el tiempo que se iba a definir para que esto ocurriera, y acaba de ocurrir hace unos muy poquitos días, donde se definió mediante una propuesta revisada del waiver, de que se está proponiendo que sea por 3 años revisable por el Consejo General de la OMC, es decir, la instancia máxima de la OMC. Es, por lo tanto, una propuesta temporal, es excepcional, es una propuesta que no incluiría simplemente o solamente vacunas, sino que incluiría en general tecnologías médicas. Es decir, incluiría vacunas, pero también cualquier tecnología incluida desde dispositivos protectivos para personas, farmacéuticos, medicamentos en general, métodos terapéuticos, quirúrgicos, etc. Así que es una propuesta excepcional, es bastante amplia. Hoy día sabemos que va a ser por 3 años revisable. Ahora, también creo que lo dijo Marco, la Unión Europea ha empezado a tomar interés en esto, más bien a apoyar en esto. En un principio había mucha oposición de algunos países, Canadá, Suiza, Australia y la Unión Europea. Recuerden que la Unión Europea es miembro de la OMC, es decir, Italia, Francia, Alemania, España no son miembros de la OMC, lo es la UE representada por la Comisión Europea. Ahora, han habido desarrollos también ahí, post adhesión de Estados Unidos, y hace muy pocos días el Parlamento Europeo sacó una resolución que, si bien tenía que ver con VIH, hacen un llamado a la Comisión Europea para que apoyen el waiver, y también hacen un llamado a la industria para compartir su propiedad intelectual, su tecnología, precisamente en el mecanismo de CTAP que fue propuesto desde esta región y apoyado por muchos países. Es decir, que hay un mecanismo donde se compartan datos, propiedad intelectual, tecnología, transferencia tecnológica, etc. Otros acontecimientos y que tienen que ver con nuestra región fue que Bolivia también activó hace unos pocos días, a pesar de que había manifestado su intención de hacerlo ya en febrero, pero hace no más de una semana, hasta donde recuerdo, activó el mecanismo del nuevo artículo 31 bis del APIC, que se estableció precisamente para permitir la exportación e importación de medicamentos para países que no tenían capacidad o tenían capacidad insuficiente para producirlos. El mecanismo que nació el año 2017, pero que después de que tenía las suficientes aprobaciones por los miembros de la OMC, pero que había regido igualmente mediante el protocolo del 30 de agosto del 2005, hecho a raíz de la declaración de los ADPIC y la salud pública por allá del año 2003. Y por lo tanto, aquí ya hay un llamado de parte de un país de nuestra región. Entiendo que Bolivia está pidiendo 15 millones de dosis, lo que sería suficiente para su población objetivo. Ahora, sobre el waiver, yo creo que es claro que el waiver
no es la solución a la pandemia y a la insuficiencia de producción y a la inequidad en la distribución de las vacunas. No lo es. Es simplemente una medida más. No me atrevería a decir, como se dijo recientemente, que es simplemente una medida política. Creo que no lo es. El waiver, si bien no resuelve todos los problemas, sí tiene efectos jurídicos. Y en principio, esos efectos jurídicos se refieren a que ningún país puede llevar a otro al mecanismo de solución de diferencias en caso que tú te pases a llevar las disposiciones del acuerdo. Ahora, esto no obsta a que quien quiera aplicar eventualmente un waiver va a tener que modificar su legislación. Es decir, es muy probable que las legislaciones de los países que estamos acá participando tengan impedimentos, por supuesto, que legales y también constitucionales para echar mano de esa propiedad intelectual y, por lo tanto, van a tener que implementar eso mediante legislación, probablemente, o executive orders, en fin. Es decir, no resuelve por sí solo el problema. Ahora, sí tiene efectos jurídicos y, naturalmente, que ha tenido un efecto político absolutamente fenomenal. Es decir, aquí muchos se pusieron a trabajar y hoy día se están tomando acciones respecto de eso. Es claro que el hacer un waiver para patentes y otras tecnologías médicas para el COVID, como dije, no resuelve todo el problema. Aquí hay problemas de transferencia tecnológica, de compartir know-how, de falta de insumos, de falta de capacidad para gestionar y administrar esa propiedad intelectual, insuficiencia de plantas, probablemente de tecnologías en frío, y muchas, muchas cosas más. Ahora, lo que es importante e interesante, y he leído declaraciones tanto en mi país como afuera, de gente muy importante, incluso exdirectores de oficinas en países desarrollados, que contradictoriamente dicen de que el waiver no soluciona el problema, porque faltan todas estas otras cosas que yo he mencionado. Pero al mismo tiempo dicen de que los mecanismos existen hoy día y esos mecanismos pasan, por ejemplo, por una licencia obligatoria. Ahora, todos sabemos que una licencia obligatoria hace una cosa, que es eximirte de cumplir con los derechos exclusivos que te otorga una ley de patentes. Y por lo tanto no te va a proveer ni transferencia tecnológica, ni know-how, ni insumos, ni tecnologías médicas que se necesiten. Por lo tanto, encuentro bastante insensible estar hablando de eso y preocuparse más bien de las cosas que faltan en vez de pensar en qué hacer para el drama que estamos viviendo hoy día. Ahora, así como dije que el waiver no es la solución, no es la única solución, probablemente es una condición, no la única, y ayuda, y ha dado un poco un sentido de urgencia, no es la única solución. Es claro que, lo que se escucha especialmente de nuestro mundo es que la propiedad intelectual no es un impedimento para lograr una solución y para que otros produzcan medicamentos, por ejemplo, por un genérico. Y hay mucho de cierto en eso. Pero lo que se apunta con un waiver o quienes están tratando de pensar un poco más imaginativamente es decir que la propiedad intelectual sí puede ayudar y puede intervenir en aumentar la producción y aumentar la equidad en la distribución. Y eso pasa por licencias voluntarias. Por tanto, sí es un problema de propiedad intelectual. Ahora, lo que pasó, ayer les dije, acabo de contar de que se inauguró la Asamblea Mundial de la Salud, y ayer se reunió y emitió un informe, hasta donde sé, creo que fue ayer, si no antes, o hace muy pocos días, el panel independiente de preparación y respuesta ante una pandemia, que es un mecanismo ideado por OMS precisamente para pensar en esto. Tiene años de funcionamiento y una de los 6 llamados urgentes que hizo el panel para frenar la pandemia, me queda creo que 2 minutos, para frenar la pandemia, fue instar a la OMC y a la OMS para reunir a los productores de vacunas y tecnologías médicas junto con otros productores no innovadores, más bien genéricos, para incentivar el licenciamiento y aumentar la producción y la distribución de
de vacunas. Creo que ese es un llamado sensible, creo que la solución pasa hoy día por ahí, probablemente no es la exclusiva. Reitero, ni la licencia obligatoria ni el waiver te dan suficiente capacidad para producir, y es ilógico e ineficiente que todos nos pongamos a producir vacunas. Pero hay una falta necesaria, hay falta de licenciamiento, y este llamado es sensible. Ahora, para terminar, quiero decir que mi opción preferida es obviamente el licenciamiento voluntario. Yo, hasta el año pasado, tuve la fortuna de participar durante 10 años en el Medicines Patent Pool, que no, probablemente algunos de ustedes conocen, pero que fue un mecanismo creado al alero de Unitaid, que fue una organización creada por algunos países, por el presidente en ese entonces, Blair, Chirac, Stoltenberg, Lula, el presidente Lagos, ideado Unitaid para fomentar y financiar la investigación y desarrollo en materia de ciertas enfermedades, malaria, tuberculosis, hepatitis C. Y lo que hizo... Max, ¿sí? Un minuto, por favor, perdón. Y Unitaid lo que hizo, como una de las formas de cumplir su mandato, fue crear el Medicines Patent Pool, que se creó es una organización en Suiza. Y el Medicines Patent Pool hace un trabajo fantástico donde negocia con productores de medicamentos innovadores y los sublicencia a productores de genéricos. Yo participé como ayudando en la negociación de las licencias, presidiendo el grupo de expertos del Medicines Patent Pool. Y el Medicines Patent Pool, increíblemente, en su corta existencia de 10 años, obtuvo, o sea, negoció licencias de parte de 10 licenciantes, entre ellos AbbVie, Bristol Myers Squibb, Gilead, Merck, Sharp & Dohme, Pfizer, Farco, Roche, Viv, el Instituto, el NIH de Estados Unidos y Johns Hopkins. Y se obtuvieron licencias para 13 antirretrovirales, porque el mandato era exclusivamente para VIH, pero el modelo fue tan exitoso y tan win-win para los productores de medicamentos innovadores que llegan a lugares donde de otra forma no tenían interés porque probablemente no había un rédito. Los genéricos producen bajo licencias, ganan los gobiernos, que son los mayores compradores de antirretrovirales, y ganan los pacientes. El modelo fue tan exitoso que se extendió a hepatitis C y tuberculosis, y posteriormente, gracias al financiamiento del gobierno suizo, a toda la lista de medicamentos esenciales de la OMS, y hoy día también a COVID. Por lo tanto, creo que estos son los mecanismos que hay que explorar. El llamado del panel que acabo de mencionar a mayor licenciamiento, a instar a la OMS y a la OMS a juntar innovadores con genéricos, pasa también por conversar con el Medicines Patent Pool, que cuenta con la experiencia en licenciamiento, negociaciones, etc. Así que muchas gracias por escucharme. Maximiliano, muchísimas gracias. Muy clara la exposición, muy clara tu posición también. Hemos escuchado unas grandísimas verdades en estas horas que les toca vivir a la humanidad. Luego van a poder escuchar los expositores las preguntas que va haciendo el público a través de la plataforma de ACIPI. Muchas gracias, Max, nuevamente. Voy a presentar ahora a José Manuel Otero Lastres, que va a participar desde Madrid, en España. Él es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Es catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de León y de la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de León entre 1981 y 1985. El profesor Otero cuenta con un profundo conocimiento y expertise en temas de competencia desleal, publicidad, marcas, patentes, diseños industriales y recursos de casación, entre otros. Es ponente y expositor habitual en conferencias y congresos en todas partes del mundo. Es autor de varios libros y más de 90 artículos publicados en revistas españolas y extranjeras, en alemán, francés, italiano, portugués e inglés. Además de su dilatada trayectoria como abogado, en la última década ha desarrollado una intensa actividad literaria y ha publicado 2 novelas, 3 libros de cuentos, y es columnista en conocidos diarios de España. Por último, es miembro de la Junta Directiva del Real Madrid,
Es un honor contar con usted, profesor. Le cedo la palabra y tiene 20 minutos, por favor, para desarrollar su exposición. Muy bien, pues lo primero, como decía muy bien Maximiliano, o decías tú, buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque esto es un panel como la pandemia, está por todo el mundo. Y lo primero es saludar a los que estén conectados. En segundo lugar, pues mostrar mi satisfacción de formar parte de tan prestigioso panel con destacadísimos profesionales de la propiedad intelectual. El currículum de Maximiliano es impresionante y el de Hugo, cuando lo escuchen también, con lo cual para mí es un honor también formar parte de este panel de interventores. Dar las gracias, por supuesto, a SIPI, que se ha acordado de mí para intervenir en esta sesión, y darle las gracias a Marcos por su cariñosísima presentación. Solo le tengo que decir que ya tengo 5 novelas. Hoy precisamente me han dado las galeradas de la quinta. La cuarta y la quinta tienen que ver con Latinoamérica, porque la cuarta se desarrolla mayormente en Cartagena de Indias y la quinta tiene un pasaje que tiene un lugar en la Casa del Jade de Antigua Guatemala, con lo cual mi conexión con ese mundo al que quiero tantísimo no es solo profesional, sino también literario, ¿no? Y voy a entrar sin más en el tema de mi ponencia. La cuestión la ha centrado perfectamente Maximiliano. Estamos en un momento de gran crisis mundial, tal vez como nunca, que influye no solo en el ámbito sanitario, que sí, los datos que dio él son exactamente los mismos que recogía yo ayer, 3.400.000 personas fallecidas y 167 millones de ciudadanos en el mundo que han sido contagiados por la pandemia. Por lo tanto, la situación sanitaria es terrorífica. Pero además está produciendo una extraordinaria incidencia en el mundo de la economía mundial, porque las cifras que dan es que se están produciendo pérdidas mundiales diarias de 375 mil millones de dólares diarios, lo cual es una cifra espeluznante. No es lo que hay que resolver, el problema económico, hay que resolver el problema sanitario, pero no solo el problema sanitario, sino el económico, están gravitando sobre nosotros. Yo he de comenzar diciéndoles que cuando a principios de marzo empezamos en España a oír hablar de el coronavirus y la COVID-19, yo que trabajo en materia de patentes, como en otros sectores de la propiedad industrial, me extrañó que no oía nada de las patentes. El mundo de las patentes ni se mencionaba hasta hace bien poco. ¿Y por qué? Pues porque no se habían todavía logrado las vacunas. Y el desarrollo de las vacunas, la obtención de las vacunas, ha cristalizado en diversas patentes que, como todo el mundo que me está viendo sabe, son derechos de exclusiva que producen efectos exclusivos y excluyentes si su titular puede prohibir a terceros que las comercialicen sin su consentimiento. Pero el gran problema que se ha planteado tiene que ver indirectamente con las patentes, porque dada la ingente demanda de vacunas que hay en el mundo, se han producido muy bien, como decía Maximiliano, dos grandes problemas. Un problema de insuficiencia de producción y un problema de inadecuada distribución. Esos son los dos grandes problemas, porque la vacuna se ha logrado en un tiempo récord. Habitualmente las vacunas tardan en madurar entre 4 y 5 años. Este ha sido en 1 año y medio. Toda la industria mundial farmacológica se ha puesto a investigar sobre las vacunas y se ha obtenido la vacuna en tiempo récord.
Lo que pasa que, siendo un tiempo récord, siempre que está por el medio la salud y está tan afectada como está sucediendo en este caso, todas las respuestas son insatisfactorias. Bien, por lo tanto, yo creo que hay que tener muy en cuenta qué problemas se plantean para hablar de la solución de los problemas. Y hay vacunas patentadas que, insisto, son insuficientes y están mal distribuidas y que además tienen un componente, vamos a decirle, relacionado con el PIB de los países. Los países de un PIB elevado obtienen bastantes vacunas, están satisfechos sus demandas relativamente en las vacunas, mientras que los países con un PIB mucho más bajo apenas encuentran en el mercado el número de vacunas suficientes para satisfacer la demanda de su población. Y esto ya sí que introduce una especie de elemento de injusticia, porque hay unos países que pueden vacunar a sus ciudadanos y otros países que tienen dificultades en vacunar a sus ciudadanos. Pero pudiéndose prestar este tema a especulaciones más o menos populistas, más o menos sentimentales, emocionales, yo creo que tenemos que no perder de vista cuál es el problema para solucionar el problema. Y el problema indirectamente tiene que ver con las patentes, pero no está muy directamente relacionado con las patentes. Y les voy a dar mis razones. Hasta ahora, Maximiliano se refirió perfectamente a algo que podríamos llamar medidas exógenas al derecho de patentes para resolver el problema de la insuficiencia de producción y distribución. ¿Por qué son exógenas? Porque no están previstas en la ley de patentes. Y no solamente esto, sino consisten en privar a la patente de sus efectos, ya sea definitiva o temporalmente. Estamos hablando de revocar temporalmente los efectos de la patente, o como se dice, las personas que no son muy expertas utilizando la terminología jurídica, liberalizar las patentes. Bien, estas medidas están bien, pero yo dudo que con estas medidas, y en esto coincido con Maximiliano, se pueda resolver el problema. Y yo plantearía dos preguntas. Primera, si se revocan las patentes, ¿el efecto inmediato que se produce es un aumento en la producción de las vacunas y en una adecuada distribución? Me temo que no. Me temo que no. Es verdad que teóricamente existe la posibilidad, si se suspenden los efectos, que habrá muchos más que puedan fabricar y distribuir. Pero el problema no es que haya más, sino qué infraestructuras, también lo insinuaba Maximiliano, qué infraestructuras hay en la humanidad en estos momentos para hacerse cargo de la enorme demanda de vacunas que exige el mundo en general. Entonces, me temo que no hay una consecuencia directa, no se puede establecer en liberar las patentes, en revocar los efectos temporalmente y tener ya empezar a producirse las vacunas en el mercado de manera suficiente. Y segunda cuestión, que a mí es la que me preocupa muchísimo. ¿Qué efectos se producen en el sistema de patentes si en este momento de tanta urgencia la primera medida que tomamos es revocarlas? ¿Qué va a suceder en el futuro? ¿Quién va a encargarse de investigar si sabe que la primera vez que ha habido problemas de producción y distribución les han suspendido los efectos de las patentes? Esto es un tema que tenemos que considerar. Porque si se ataca el fundamento del sistema de patentes de manera innecesaria, y digo innecesaria porque no es la solución. La solución no es el waiver producción y distribución suficiente, no, no es esa. Puede haber más producción, pero no es la mejor solución. Por tanto, yo creo, y en esto coincido con Maximiliano, que son buenas propuestas, son unas propuestas solidarias, son propuestas, yo no las calificaría de políticas, aunque en el fondo hay razones políticas. Los políticos
buscan votos por encima de todo y los votos están en la población y si la población está necesitada y necesita vacunas y alguien se las promete y le dará los votos. Pero yo no quiero pensar mal porque las patentes siempre son miradas con ojos de malicia. Siempre ha habido muchos economistas contrarios al sistema de patentes y hemos tenido que llegar a la conclusión de que es el mejor de los sistemas, excluyendo todos los demás, como pasa con la democracia. Por tanto, yo me iría de los remedios exógenos y me centraría en los remedios endógenos, los que provee la propia legislación de patentes. ¿Y cuáles son? Básicamente dos. Nos metemos en el ámbito del convenio voluntario y negociado entre el titular de la patente y terceros que pueden aumentar la producción y mejorar la distribución, o nos vamos del mundo del acuerdo, el mundo del convenio, y nos vamos al tema de las medidas radicales como pueden ser la expropiación o las licencias obligatorias. Coincido también con Maximiliano en esto. Yo no creo que las licencias obligatorias sean la mejor medida y la expropiación mucho menos. ¿Por qué? Por lo que tú decías muy bien también, Maximiliano, y es que al lado de la regla técnica esencial de la patente hay una serie de conocimientos secretos que no se van a transmitir. Si a mí me obligan a contratar con quien no quiero y en condiciones que no me satisfacen, me voy a quedar callado. ¿Seré insolidario? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo obligo yo a una persona a darme lo que no me quiere dar? Por tanto, la mejor solución es la convencional. Convencer a los titulares de patentes de que estamos en un momento crítico es verdad, y yo creo que esto hay que decirlo, que es muy poco tiempo el que ha pasado, llevamos año y medio escaso desde que ha aparecido la pandemia y ya estamos en algunos países solucionados. En Israel ya está solucionado el problema. Ya está vacunado el 100% de la población. Entonces es poco tiempo. En poco tiempo es lógico que existan estos defectos en la producción y en la distribución. Pero es verdad que hay poco tiempo, pero hay mucha urgencia. Y por tanto, habría que fomentar todo el tema de la convención, de llegar a acuerdos entre los titulares de las patentes y otras unidades productivas preparadas que puedan inmediatamente ser convertidas en unidades para producir estas vacunas porque el mundo lo demanda. Y va a ser una demanda temporal, porque pasado cierto tiempo la pandemia desaparecerá y se reajustarán los temas otra vez, ¿no? Ahora bien, yo incluso me atrevería a ir un poco más allá. Y me atrevería en un doble sentido. Habría que flexibilizar las normas sobre el derecho de patentes en un doble sentido. Tratar de conseguir que las empresas vendiesen, si es posible, al precio de coste. ¿Por qué? Porque se sabe que ha habido financiación pública a la hora de producir las vacunas mediante estos acuerdos de compra anticipada. Yo te compro anticipadamente tantos millones, te pago por anticipado y con el precio que yo te pago, tú financias la investigación. Esta es una. Y en segundo lugar, yo entiendo que esto podría no ser aceptado bien por las empresas farmacéuticas, que hubiera un beneficio, pero un beneficio moderado. Porque yo no sé qué pasa en sus países, pero en España se están dictando normas para el buen gobierno corporativo, que están excitando la solidaridad de las empresas. Y hoy es impresentable en el mundo globalizado, en el que todos nos enteramos de todo, que haya personas, haya empresas que legítimamente tienen derecho al beneficio, pero que abusen del beneficio obtenido a través del dolor de la humanidad, ¿no? Yo creo que lo más sensato sería limitar, si se pueden, los beneficios, porque eso sí que no es un ataque feroz contra el sistema de patentes, sino que es un ataque moderado y para la última fase del derecho de patentes, que es la fase de la comercialización. Ahí
que en la fase de la comercialización es verdad que uno de los efectos de la patente, de los inconvenientes que dicen, es que puede influir en el input y el output del producto, es verdad. Aquí, como hay tanta demanda, podrían colocar el precio que tuvieran por conveniente. Yo creo que ahí es donde se puede actuar. Y sobre todo, estamos más conectados que nunca, más globalizados que nunca. El mercado es casi un mercado mundial. En ese mercado lo que tiene que regir es la solidaridad. La solidaridad de los que menos tienen, porque ya es, en fin, un grave inconveniente tener poco, estar en un país pobre, cuando aún encima de ser pobre tengas que sufrir las graves consecuencias de una enfermedad. Lo único, ya con esto acabo, que nomás he hablado de, yo creo que voy bien, es que a mí no me gustaría que se atacase el sistema de patentes, porque es un sistema muy sensible. Los derechos de exclusiva, lo sabéis muy bien, son piezas esenciales dentro del sistema de la libre competencia y de la economía de mercado. Cada uno cumple su función. Las patentes son el mejor incentivo para investigar y para invertir en investigación. Si las atacamos en este momento crítico, me temo que no haya una respuesta como la que ha habido ahora, que en un año y medio tenemos las vacunas patentadas. ¿Por qué? Porque nadie estaría dispuesto a arriesgar dinero para que después le suspendan los efectos de la patente. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Otero. Muy reveladora su exposición. Ha dicho unas grandes verdades. Creo que va a haber tiempo para el debate después. No ha utilizado todo su tiempo, por lo que le agradezco y le felicito. Voy a presentar al siguiente expositor, y el último es el doctor Hugo Gómez Apac, de Perú. Él es actualmente magistrado por Perú del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y es profesor universitario en varias universidades. Da clases en la maestría de Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la maestría de Derecho Administrativo Económico y Económico de la Universidad del Pacífico, en la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad de San Gregorio de Puerto Viejo y en la Escuela de Derecho de la Universidad Científica del Sur. El doctor Gómez, además, es muy activo, expositor, ponente en una serie de eventos, no solo referidos a la propiedad intelectual, sino en temas de competencia y otros temas. El profesor y doctor Hugo Gómez ha sido también presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Estimado Hugo, muchas gracias por estar acá. Te cedo la palabra y tienes 20 minutos para la exposición, por favor. Muchas gracias, Marcos. Un saludo a ACIPI, un agradecimiento a la Junta Directiva, al Comité Ejecutivo de ACIPI por la invitación. Un saludo también a mis copanelistas, a José Manuel y a Maxiliano, quienes pues han dado unas excelentes exposiciones. ACIPI me pidió que un poco explicara lo relativo a la interpretación prejudicial que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expidió en marzo último con relación a las licencias obligatorias. Y en lo que ha mencionado tanto José Manuel como Maximiliano, lo que estamos viendo es este conflicto que puede haber entre el interés privado que tiene el titular de la patente y el interés público que tiene la población de acceder a vacunas, ¿no? El interés privado que tiene el titular de la patente debe ejercerse en armonía con el interés público. En un conflicto entre el interés privado y el interés público, prima el interés público. Sucede así en el derecho de patentes y en todas las disciplinas del derecho. No hay excepción. En consecuencia, es natural aceptar que hay circunstancias excepcionales en las que el derecho del titular de la patente puede ser limitado por razones de interés público. Y el artículo 31 del acuerdo sobre los ADPI prevé que los estados pueden autorizar el uso de patentes sin la autorización del titular del derecho de propiedad industrial, ¿no? En casos de emergencia nacional, en circunstancias de extrema urgencia,
El cuarto párrafo de la declaración de Doha del año 2001 señala que el acuerdo sobre los ATIC no impide ni debe impedir que los Estados miembros de la OMC adopten medidas para proteger la salud pública. Por lo que dicho acuerdo puede y debe ser interpretado y aplicado de manera tal que apoye la potestad de los Estados de proteger la salud pública y en particular de promover el acceso de medicamentos a todos. Evidentemente, una forma de facilitar el acceso a medicinas y vacunas para la población de un país es a través de la figura esta de la licencia obligatoria que nos convoca en este panel de ACIPI. Mediante una licencia obligatoria, la autoridad administrativa competente autoriza a un tercero el uso de la explotación de una patente de producto o de procedimiento sin necesidad de obtener el consentimiento del titular del derecho sobre la patente. Y el uso de una licencia obligatoria puede permitir fabricar medicinas y vacunas en mayor cantidad, así como facilitar que el Estado suministre medicinas y vacunas a la población de menores recursos a través de los establecimientos públicos de salud. Pero como bien señaló Maximiliano, para producir medicinas y vacunas no basta tener la patente disponible, se necesita también la tecnología para fabricarlos, los métodos de fabricación. De nada sirve otorgar una licencia obligatoria si no se tiene la tecnología para fabricar el producto patentado, o peor aún, si no se tiene ni la infraestructura ni los insumos necesarios para fabricarlos. El capítulo 7, el título 2 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que aprueba el régimen común de propiedad industrial aplicable a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, regula cuatro tipos de licencias obligatorias de patentes de invención: por la falta de explotación de la patente, que está en su artículo 61, por la existencia de razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional, que está en su artículo 65, por la presencia de conductas anticompetitivas, especialmente el abuso de la posición dominante, en su artículo 66, y cuando el titular de una patente requiere para explotarla necesariamente el empleo de otra, que está regulado en su artículo 67. Mediante la interpretación prejudicial 144 IP 2019 del 16 de marzo de este año, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido criterios jurídicos interpretativos que explican el contenido y alcance del artículo 65 de la decisión 486, disposición que regula las licencias obligatorias por razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional. Un primer criterio interpretativo desarrollado por el Tribunal Andino consiste en señalar que la razón de interés público es el género y especies de ella las razones de emergencia, de seguridad nacional y otras razones de interés público. Entre esas otras razones de interés público, la Corte Andina ha mencionado, a título de ejemplo, la protección del ambiente, el uso público no comercial, la necesidad de que la población tenga acceso a medicamentos o alimentos, etc. Por lo tanto, no son tres las causales previstas en el artículo 65 de la decisión 486. Es una sola causal, la razón de interés público. La emergencia o la seguridad nacional son dos modalidades de razón de interés público, pero no las únicas. La Corte Andina, asimismo, ha diferenciado la necesidad de que la población tenga acceso a medicinas, vacunas o equipos médicos, que es una razón de interés público, de una emergencia sanitaria, que es otra razón de interés público. Son dos situaciones diferentes. Con la pandemia de la COVID-19 vivimos una emergencia sanitaria, lo que justifica la dación de una licencia obligatoria, en el supuesto, claro está, de que ya hubiesen patentes otorgadas. Pero no se necesita llegar al extremo de una emergencia sanitaria para autorizar una licencia obligatoria, pues basta que haya la necesidad de que la población tenga acceso a medicinas, como ocurre, por ejemplo, con los retrovirales necesarios para el tratamiento del SIDA. Un segundo criterio interpretativo desarrollado por el Tribunal Andino consiste en señalar que la concesión de una licencia obligatoria exige que el gobierno evidencie, explique y fundamente de forma adecuada y suficiente y caso por caso las razones de interés público y el porqué de la necesidad de adoptar dicha medida, de modo que se justifique plenamente el otorgar a un tercero interesado la posibilidad de explotar una patente sin el consentimiento del titular. Asimismo, que la duración de dicha concesión está vinculada directamente con el tiempo en que dichas razones se mantengan vigentes en la realidad. No basta, por tanto, que la autoridad administrativa competente alegue en términos generales la existencia de razones de interés público,
sino que tomando en consideración las particularidades de cada caso, tiene que acreditar las circunstancias que, por ejemplo, constituyen una situación de emergencia o la puesta en peligro de la seguridad nacional. Y del mismo modo debe fundamentar las razones que justifican que ante esas circunstancias resulte indispensable otorgar una licencia obligatoria. El otorgamiento de una licencia obligatoria, como cualquier medida estatal que restringe derechos, debe cumplir los tres presupuestos del test de razonabilidad: el juicio de idoneidad, el juicio de necesidad y el juicio de proporcionalidad. A modo de ejemplo, tratándose de un medicamento, una vacuna, la licencia obligatoria debe ser una medida idónea para cumplir el objetivo de salvaguardar la vida y salud de la población. No debe existir otra medida menos restrictiva de derechos o intereses de los privados que cumple o logre de manera satisfactoria dicho objetivo, y la implementación de la medida debe tener más beneficios que costos. Con relación al juicio de necesidad, y siguiendo con nuestro ejemplo, una medida menos gravosa podría consistir en que la autoridad de salud, como lo viene haciendo en el Poder en Perú, adquiera del mercado los medicamentos y vacunas que necesita la población a ser atendida en los hospitales públicos. Si esta u otras medidas menos gravosas no resultan factibles, se justificaría bajo el juicio de necesidad el otorgamiento de una licencia obligatoria a efectos de que un tercero fabrique tales medicinas o vacunas. En consecuencia, si existen medidas menos gravosas para el titular de la patente, pero igualmente efectivas para proteger la salud de la población, deberían implementarse tales medidas. Si estas medidas no existen, si no son viables, entonces sí cabe acudir como última ratio a la expedición de una licencia obligatoria. Ante la pregunta de la autoridad judicial consultante sobre si la razón de interés público o cualquier otra causa de una licencia obligatoria de patente farmacéutica puede ser declarada por decreto ejecutivo y referido a todos los medicamentos con patente, o solo puede ser declarada caso por caso y conforme a las circunstancias de cada caso que justifiquen la emisión de una licencia obligatoria, la Corte Andina ha respondido que una licencia obligatoria por razones de interés público se otorga caso por caso, y en cada caso individualizando, justificando y acreditando dichas razones, tal como expliqué hace un momento. Un tercer criterio jurídico interpretativo desarrollado por la Corte Andina ha sido lo relativo a los efectos de la impugnación de la licencia obligatoria por razones de interés público. El órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina ha mencionado que si el titular de la patente impugna el acto administrativo que otorga la licencia obligatoria, el recurso que se concede no tiene efectos suspensivos, de modo que los efectos jurídicos de la licencia obligatoria se mantienen en tanto la autoridad que va a resolver dicho recurso no se pronuncie. El otorgamiento de una licencia obligatoria es un acto administrativo y hay un interés público que subyace en dicho acto administrativo. Resulta pertinente mencionar que esta regla jurídica consistente en que el recurso impugnativo interpuesto contra el acto que otorga la licencia obligatoria se concede sin efecto suspensivo es aplicable a las cuatro modalidades de licencia obligatoria de patentes de invención previstas en la decisión andina. En el caso de la licencia obligatoria prevista en su artículo 65, es decir, por razones de interés público, esta regla que he mencionado es consustancial a ella, pues esta licencia es la que traduce en mayor medida que las demás un interés público. Finalmente, como cuarto criterio jurídico interpretativo, el Tribunal Andino ha señalado que respecto a las cuatro modalidades de licencia obligatoria de patentes de invención previstas en la decisión 486, el titular de la patente mantiene el derecho de percibir una compensación económica y conserva el derecho de explotar la patente. Y es así porque el otorgamiento de una licencia obligatoria no es una expropiación ni una confiscación. Al no haber expropiación ni confiscación, el titular de la patente mantiene en todo momento el derecho de seguir explotando su patente y el derecho a percibir una compensación económica por la licencia obligatoria. Y esta compensación económica debe ser razonable, suficiente y justa, debe considerar las circunstancias de cada caso concreto y debe ser adecuada en atención al valor económico de la patente. Luis Enríquez, cuando me invitó a participar en este panel, me pidió que un poco explicara el contenido de la interpretación prejudicial que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expidió en marzo, que es lo que acabo de hacer. Sin embargo, soy consciente, y hasta hace un par de semanas, de que el debate iba a ir más allá de la interpretación prejudicial, y además ustedes han escuchado tanto a Maximiliano como a José Manuel
hablar de la gran preocupación mundial que existe actualmente con relación a que hay una necesidad para fabricar más vacunas. La demanda es mayor que la oferta y esto genera escasez. Ustedes han dado las cifras, estamos hablando ya de 167 millones de contagiados, 3.4 millones de personas que lamentablemente han fallecido por culpa de esta enfermedad, y actualmente son miles de millones de personas de los países en vía de desarrollo que no tienen acceso a las vacunas. ¿Qué se puede hacer al respecto? El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpreta las normas, como se dice, de ley LATA, es decir, la norma vigente. No interpreta lo que podría existir en el futuro, de tal manera que si en el futuro se modifican las normas, esa es una situación completamente diferente. Por lo tanto, las reflexiones que voy a mencionar con la situación son reflexiones personales, a la luz un poco de lo que se ha mencionado. No están vinculadas a ninguna interpretación prejudicial y tampoco están vinculadas al derecho andino. Seguramente ustedes han escuchado hablar del libro El Cisne Negro, El Impacto de lo Altamente Improbable, de Nassim Nicholas Taleb. En el epílogo de este libro hay una parte muy interesante que habla de lo que podemos aprender de la madre naturaleza, la más vieja y sabia. Dice Taleb, a la madre naturaleza le gusta la redundancia, y una de ellas es la redundancia defensiva. Así, como si fuera una póliza de seguro, la naturaleza nos concede, para sobrevivir frente a la adversidad, más órganos de los que necesitamos. Los ojos, dos pulmones, dos riñones, dos testículos. Biológicamente podemos vivir con un solo ojo, con un solo riñón. En ciertos casos, uno solo de esta clase de órganos tiene más capacidad de la que se necesita en circunstancias corrientes. Así pues, dice Taleb, la redundancia equivale a una especie de seguro y las ineficiencias aparentes están relacionadas con los costes de mantenimiento de esas partes sobrantes o de repuesto y con la energía necesaria para mantenerlas activas a pesar de su inutilidad aparente. Si fuera por los economistas, agrega Taleb, solo tendríamos un pulmón o solo un riñón. Es ineficiente tener dos si basta uno. Felizmente la naturaleza no piensa como un economista. La sabiduría de la madre naturaleza está en que es consciente de que vivimos en un mundo de peligros. La naturaleza es peligrosa y la adaptación de nuestros cuerpos responde a ese peligro. El ataque de una fiera podría inutilizar uno de nuestros ojos o uno de nuestros riñones, pero podríamos sobrevivir gracias a que tenemos otro. La naturaleza piensa en lo peor y nos adapta para lo peor. Sigamos al consejo de la madre naturaleza. Esta no va a ser la última pandemia. Van a venir otras y posiblemente mucho más contagiosas, mucho más letales. En consecuencia, las decisiones que se tomen hoy deben tener en consideración que el mañana puede ser peor. ¿Qué clase de reglas y excepciones en el derecho de patentes necesitamos hoy para enfrentar con éxito en 3, 5, 10 años pandemias más catastróficas? ¿Cómo nos preparamos mejor hoy para lo peor que vendrá mañana? ¿Incentivando a las empresas a seguir invirtiendo en investigación, desarrollo e innovación? ¿O quitándoles temporalmente el derecho que tienen sobre sus patentes? La respuesta no es fácil. Hoy los líderes mundiales están tratando de responderla. A la naturaleza le gusta la redundancia. Seamos redundantes en la búsqueda de soluciones. No una, sino varias respuestas para lograr una mayor fabricación de vacunas sin perder los incentivos en la investigación, sin perder los incentivos en la innovación. Los países más desarrollados que cuentan con suficientes vacunas deberían apoyar a los países en vías de desarrollo con el abastecimiento de vacunas. La razón es simple, cada persona vacunada en el mundo es una externalidad positiva. La pandemia evidencia que vivimos en un mundo globalizado e interconectado, por lo que, como sucede con el calentamiento global, lo que ocurre en un país tiene consecuencias en los demás, por más alejados que estén. Los países desarrollados deben comprender que gastar en vacunas para la población de los países en vías de desarrollo es una inversión, pues cuanto mayor es la población vacunada, el tráfico y circulación de personas alrededor del mundo deja de ser un problema que afecte los intercambios económicos y sociales. No debe pensarse en una dicotomía entre lo público y lo privado, todo lo contrario. Ambos sectores deben unir esfuerzos, como lo han venido haciendo, a través de asociaciones público-privadas. Se necesita inversión público-privada para más investigación científica en medicinas y vacunas. Se necesita más inversión público-privada para mejorar los servicios de salud públicos y también inversión público-privada
para lograr una mayor producción de vacunas. Si hay riesgos, es mejor una alianza público-privada. Los riesgos se disipan si hay el respaldo de fondos públicos. Tenemos dos ojos, dos pulmones, dos riñones. Tenemos también dos sectores, el sector público y el sector privado. Existen dos tipos de países, los desarrollados y los que están en vía de desarrollo. Para afrontar hoy la escasez de vacunas y enfrentar mañana pandemias más feroces, sigamos el consejo de la madre naturaleza. Apostemos por la redundancia, que en esta coyuntura significa apostar por el trabajo conjunto y cooperativo entre los sectores público y privado, así como apostar por el esfuerzo articulado y solidario entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo. No importa que ello implique gastar un poco más en recursos públicos y privados. La naturaleza nos ha enseñado que a veces lo mejor para sobrevivir frente a la adversidad es la redundancia. Y en los tiempos actuales, redundancia significa protegerse uno mismo y proteger al prójimo. Esto es ser solidario. Muchas gracias. Gracias, Margo, por haberlo hecho en el tiempo otorgado. Excelente, doctor Hugo Gómez. Muy clara su exposición también. Creo que el común denominador de las tres exposiciones es que no se debe atacar al sistema de propiedad intelectual, no se deben expropiar las patentes, no es aconsejable emitir licencias obligatorias sin una previa negociación y sin evaluar los riesgos de ello hacia el futuro. Y yo les quiero preguntar, es decir, en el conocimiento de ustedes, ¿se ha intentado negociar la otorgación de licencias contractuales con los fabricantes, con los titulares de las patentes de las vacunas hasta el momento? ¿O si el debate directamente se ha centrado y se ha ido a pedir licencias obligatorias? ¿Tienen ustedes conocimiento de que hayan intentado licencias contractuales? Bueno, voy a responder yo. Lo que sí sé es que no ha habido, salvo el caso del Tribunal Andino, que además no era por una licencia sobre una patente de una vacuna, sino no de otro producto farmacéutico, pero que ha venido a dar en el clavo, porque en el momento en el que estaba sobre la mesa el tema de las licencias obligatorias, vinieron a hacer una interpretación excelente, desde mi punto de vista, de toda la normativa sobre las licencias obligatorias. Yo no creo que ese sea el camino, por el momento. Creo que hay que explorar el camino de las licencias contractuales. Pero hay algunas otras cosas previas. Por ejemplo, hay quien dice que hay ciertas restricciones de ciertos países a las materias primas necesarias para la fabricación de las vacunas, ¿no? Yo creo que, como decía muy bien Hugo al final, tiene que tratarse de, si la pandemia es mundial, la respuesta tiene que ser mundial. Y como decía en el COVAX, la manera de salvarnos todos es que no quede ninguno sin vacunar, ¿no? La clave es que todos estemos vacunados, porque la vacuna muta, el virus muta, quiero decir, y hay vacunas que pueden quedar obsolescentes si no se le da respuesta adecuada. Hasta ahora las vacunas que hay parece que son suficientes para incluso cubrir las mutaciones variadas que está produciendo el coronavirus. Pero yo creo que todavía ha pasado muy poco tiempo. Es verdad que se ha detectado el problema de la falta de suficiente producción y de la inadecuada distribución. Y hay medidas, pero que yo creo que no han llegado todavía al ámbito de las sociedades farmacéuticas. Todavía no se ha llegado a la vía contractual, aunque todos los personajes que intervienen en este drama parecen apostar por llegar a acuerdos, llegar a acuerdos, llegar a acuerdos. Excelente, gracias. ¿Algún comentario, Max? Yo tengo, a ver, yo entiendo que las farmacéuticas y los titulares de vacunas
sí han entregado licencias. Es decir, mediante el otorgamiento de licencias a fábricas, maquiladoras, etc., han aumentado la capacidad de producción. Ahora, eso no ha sido suficiente. O sea, claramente sigue siendo insuficiente. Lo que quiero llamar la atención sobre lo que dijo, creo que lo mencionaron mis dos copanelistas, pero especialmente José Manuel, de que, nadie, creo que no es la mejor solución ni emitir licencias obligatorias ni el waiver, pero como dijo el presidente Biden cuando apoyó el waiver, o más bien la USTR de Estados Unidos, situaciones extraordinarias ameritan acciones extraordinarias y excepcionales. Aquí hay mucho financiamiento público. Yo creo que más del 90% de la innovación que se ha producido hoy día en vacunas es con financiamiento público. Segundo, creo que lo dijo José Manuel también, las compras anticipadas también fueron un boost para la innovación. Estados Unidos lo hizo, pero con cantidades impresionantes. Chile también gastó mucha, mucha plata desde el día uno comprando a prácticamente todos los productores. Y tercero, muchas de estas vacunas tienen tecnologías que son públicas. Y sabemos que el caso de Moderna tiene patentes que vienen del NIH. Y por lo tanto, yo quiero hacer un llamado a no pensar de que si aquí se toman situaciones excepcionales como lo hizo Israel con ciertas tecnologías, o lo podría hacer cualquier país del mundo. Estados Unidos es probablemente quien más licencias obligatorias ha emitido o ha usado en la historia de la humanidad para cientos de industrias, y gracias a eso se han creado cosas tan importantes como Silicon Valley. Esto no es el acabose. Particularmente en países en desarrollo, el financiamiento público es mucho mayor que el financiamiento privado. En países desarrollados es bastante menos, pero aún así, gran parte de la innovación que se produce, incluso en vacunas, es con financiamiento público. Entonces, esto yo confío en que no es el acabose, yo espero que no llegue a eso. Y como dije, es muy poco probable que el waiver lleve a no respetar las patentes. Se van a necesitar medidas internas, legales o no. Pero la vía es el cesamiento voluntario. Ahora, y sobre todas las cosas que rodean esto y que yo repetí, y también lo dijo José Manuel y también Hugo, donde no basta una licencia obligatoria ni un waiver para producir una vacuna, la licencia voluntaria te solucionaría todos esos problemas. Lo hacen hoy día las grandes farmacéuticas, los productores de vacunas, licencian, son fábricas, reitero, no conocidas, pero traspasa todo. Entiendo que uno de los ex jefes de química de Moderna dijo hace poco que en 3 o 4 meses tú podrías tener montada una planta de vacunas para la vacuna que tiene Moderna. Es decir, aquí hay un tema también de voluntad. Hay un contrasentido, probablemente intereses contrapuestos entre lo que quiere la industria y lo que quiere la economía en general. Incluso las cámaras de comercio de los países más grandes han hecho un llamado a que vacunemos a todo el mundo, porque esta es una muy mala medida para las economías mundiales. No tanto para los productores de vacunas, donde si la gente, no todos están vacunados, van a seguir surgiendo nuevas variantes, nuevos strains. Y vas a necesitar más y más boosters para vacunar a la población. Así que, nuevamente, esto es una situación absolutamente excepcional que amerita medidas excepcionales y una nueva forma de pensar. Y me recordó esto un libro que yo no he leído, por cierto, pero siempre me quedó resonando el título, que creo que se llama ¿Cómo salvar el capitalismo de los capitalistas? Y si los que trabajamos en propiedad intelectual no tenemos una forma de pensar de que vaya al corazón y al origen de la propiedad intelectual, de que esto fue creado por ciertos objetivos, pero que a veces y siempre existe este balance o debe existir este equilibrio entre titulares y acceso, vamos a matar a la herramienta, porque la herramienta ha funcionado muy bien y gracias a ella efectivamente tenemos vacunas en un año, y ahí me saco el sombrero por la industria. Pero si es que no entendemos lo que está pasando hoy día, que grave, somos nosotros los perjudicados. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta de José Roberto Herrera de Colombia. Dice, me gustaría extender un poco más sobre los ejemplos
que mencionaban que así se liberen las patentes, esto no ayudaría verdaderamente al problema por existir ciertos sectores, ciertos secretos empresariales donde no se podría incluso producir las vacunas. Bueno, a ver, si me permiten, a ver, por eso se está instando a que haya negociaciones voluntarias. Y las negociaciones voluntarias llevan esto. ¿Ah? Existen la, prácticamente todas las grandes farmacéuticas negocian voluntariamente contratos de licencia. Otra vía es una vía más transparente, basada en razones puramente de salud pública, es la del Medicines Patent. Y esos contratos no solamente conllevan el licenciamiento de la patente, es decir, cómo tú produces, manufacturas, importas, vendes, ofreces para la venta o usas una patente. Son contratos de transferencia tecnológica y conllevan también secretos comerciales. Efectivamente, si rompes la patente, te van a faltar montones de cosas, incluidos, por ejemplo, lo que es algo fundamental, que son las pruebas de seguridad y eficacia de la vacuna o de un medicamento. Esas son cosas que, sin eso, ningún medicamento puede salir a la luz pública, ni uno, genérico o innovador. Y esas cosas también muchas veces están, tienen market exclusivity o también son información no divulgada, es decir, se mantiene en secreto. En el caso chileno, por ejemplo, cuando se introdujo la protección de información no divulgada, se dijo, mire, lo lógico es que si alguien eventualmente emite una licencia obligatoria, ojalá no sea el caso, lo que vamos a hacer es vamos a hacer una disposición espejo también para información no divulgada. De forma que uno pueda liberar también las pruebas sobre seguridad y eficacia que están guardadas, son confidenciales, no pueden mostrarse a un genérico, en caso que alguien la necesitara. Entonces, efectivamente, tú necesitas bastante más que una patente para producir un medicamento o una vacuna, y por eso la solución es la vía voluntaria. Pero reitero, hay países que tienen las facultades para sacar esa información a la luz pública. Y el tema de financiamiento público es fundamental acá. Perfecto, gracias. Hay un comentario también de Mauricio Lía, de Brasil, que dice, en Brasil hubo una decisión muy importante por el Tribunal Supremo Federal, que ha anulado el parágrafo primero del artículo 40 de la Ley de Propiedad Intelectual, que permitía un plazo adicional en las patentes. Y la decisión ha tenido efecto extung a las patentes médicas y farmacéuticas. Bueno, eso quiere decir que algunos países están tomando por su parte algunas medidas también para un poco paliar el tema, aunque este tema realmente no le va al 100% porque se trata de patentes que en muchos casos están todavía en trámite, no están o ha pasado muy poco tiempo desde su concesión en el tema del COVID. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben si la fabricación de los insumos necesarios para fabricar las patentes es suficiente? ¿O ese podría ser otro problema que es un problema paralelo al de al específico de las licencias obligatorias? Entiendo que este es un tema sensible también. Mira, en un documento que leí yo del G20, que es un grupo que siempre hay que escuchar, se hablaba de que convenía que los Estados Unidos liberalizaran el mercado de las materias primas. Parece que había ciertas restricciones sobre las materias primas. Claro, si tú retienes las materias primas, estás controlando la fabricación de las vacunas, ¿no? Entonces, no es algo que me haya inventado yo, ni un autor, lo dice gente del G20, que es un organismo mundial de muchísimo peso en el mundo, ¿no? Y yo creo que es muy importante que lo veamos globalmente. Y añado una cosa más. Es verdad que en tiempos extraordinarios tenemos que tomar medidas extraordinarias. Eso nadie lo duda. El problema es cuáles son las medidas extraordinarias adecuadas. A mí lo que más me preocupa es que no tomemos ninguna medida que produzca el efecto de desincentivar ante una próxima pandemia, que ojalá que no, nosotros no la veamos ni venga nunca más, pero que puede venir.
En ese caso, y lo decía antes también Massimiliano, hay que sacarse el sombrero hacia la respuesta de la industria farmacéutica mundial, que en un año y medio es verdad que había ya investigaciones previas sobre los coronavirus y tal, es verdad. Pero esta respuesta fue impresionantemente rápida. Incluso también todas las pruebas y ha habido una agilización de la administración pública para aprobar cuanto antes las vacunas. Ahí ha habido, como decíais muy bien, una especie de acompasamiento entre lo público y lo privado perfecto, que ha dado una suficiencia de vacunas, que no de número de vacunas, para que la humanidad empiece a salir de la pandemia, ¿no? Yo en esos, es que ya soy muy mayor y me gustaría que tuviéramos cuidado con las patentes porque son lo peor, pero excluido todo lo demás, insisto. Marco, una reflexión también, igual que la última parte, muy de carácter personal. Como dije, el tribunal se pronuncia sobre el derecho vigente, ¿no? Y si los países modifican el derecho andino, es una situación completamente diferente. Pero como una reflexión personal vinculada al último que yo decía, y muy de la mano con lo que dice José Manuel, lo que hagas hoy tiene una repercusión en el futuro. En consecuencia, tú tienes que saber que la medida que adoptes hoy va a tener como consecuencia incentivos o desincentivos para una cosa o para otra hacia el futuro. ¿Por qué? Porque los seres humanos son así, las empresas funcionan así y los gobiernos también funcionan así. Los seres humanos funcionan de esa manera. Entonces, yo creo que entre, como le decía en una conversación que tuvimos previamente, entre el garrote y la zanahoria, tú debes saber cómo actúan las empresas frente al garrote, cómo actúan las empresas frente a los incentivos. Las cosas que hoy decidas van a significar una toma de decisiones para el futuro. Y hay que saber que en el futuro las pandemias pueden ser peores, más letales, más catastróficas. En consecuencia, si a la fecha ha tenido relativo éxito la generación de vacunas porque ha habido una cooperación mutua entre el sector privado y el apoyo del sector público con fondos públicos, la pregunta es por qué no puede continuar eso así. Y más bien debería continuar para ahora pensar ya no en la creación de la vacuna, porque ya se han creado, sino ahora en la fabricación de más vacunas. Y yo creo que hay que pensar en un escenario de fabricación de más vacunas, de la misma manera, una alianza público-privada. Es decir, sigamos el ejemplo de la creación de la vacuna, ahora en la fabricación de la vacuna. Claro, definitivamente no se centra solamente en las patentes el tema, sino también pasa por el tema de transporte, por ejemplo. Es muy distinto transportar cada vacuna en cada frasquito o propender, por ejemplo, a un transporte y una exportación de las vacunas en otros formatos y que países que no tienen la capacidad de producir sí las puedan envasar de otra manera y abaratar costos en ese sentido. Hay muchas formas de paliar esta pandemia y no centrar solamente el debate en las licencias obligatorias. Y en cuanto a las licencias obligatorias, perdón, profesor. No, te iba a decir, añadiendo lo que tú dices, que la vacuna de Pfizer creo que necesita estar a una bajísima temperatura para su conservación. Y claro, ese transporte frigorífico no es nada fácil, no está al alcance de todos. Exacto. Era abundando lo que tú decías. Y desde el punto de vista normativo, yo encuentro también que podrían haber algunas dificultades nos centramos solamente en licencias obligatorias. Por ejemplo, la decisión 486, hablando de la comunidad andina, solamente permite la concesión de licencias obligatorias a partir de los 3 años de concedida la patente o 4 años desde la solicitud. Ese plazo todavía no ha transcurrido. No sé cómo es la legislación de los otros países sobre la concesión de licencias obligatorias, pero por lo menos acá, en esta parte del mundo, tendríamos esa limitación adicional. Por lo que creo que llegamos todos a la conclusión de que la mejor forma es lograr un acuerdo consensuado entre el sector público y el sector privado, entre los estados productores y los
países en vías de desarrollo para lograr licencias contractuales. Nos queda poco tiempo. Les quisiera pedir unas breves palabras a manera de conclusión y despedida a cada uno de mis queridos expositores. Maximiliano, te toca. Me toca a mí. Oye, no, sí, simplemente que estuve encantado de participar, me dio mucho gusto estar con ustedes, contigo, Marcos, Hugo, José Manuel, y con la audiencia, no sé cuántas personas hay, pero es un gusto estar en ACIPI. Los felicito nuevamente por tener un programa muy diverso que cubre prácticamente todas las áreas de nuestro quehacer. Nuestro continente tiene mucho, mucho, mucho por avanzar todavía, y creo que las reuniones que se organizan anualmente son fantásticas y contribuyen con eso. Les cuento que en Chile han habido importantes avances en el último mes. En solo un mes se aprobaron dos grandes leyes, una que reforma toda la ley de propiedad industrial en materia de marcas, patentes, diseños, secretos comerciales, etc. Y se acaba también de aprobar el protocolo de Madrid para el registro internacional de marcas. Así que estas cosas son probablemente los cambios más grandes que han ocurrido desde hace unos 12 años, y por lo tanto los invito a estar atentos a lo que pase en cuanto a implementación. Pero muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Max. Bueno, yo también doy las gracias. No soy miembro ni de la IPPI española ni de ACIPI, de ninguna de las dos, pero sí que puedo reconocer que por toda la información que me llega, parece más activa la ACIPI que la versión española, europea o como sea, ¿no? Y los felicito también, les agradezco muchísimo que me hayan permitido participar en este seminario. No conocía a Maximiliano personalmente, el otro día nos vimos por primera vez, pero siempre es bueno esta mirada filosófico-reflexiva, ¿no?, de todo el mundo de la propiedad industrial. Y a Hugo especialmente, me ha encantado la última parte desde cuando habló por el cisne negro. Lo primero ya lo sabía porque es un puntal en el Tribunal Andino, pero lo segundo ha estado muy, francamente, muy bien sobre las enseñanzas que hay que sacar de que tengamos casi todo duplicado. Habría que duplicar algunos cerebros a ver si llegan a uno. Bueno, por mi parte, Marcos, gracias. Nuevamente agradecer a ACIPI por la invitación, felicitar a José Manuel y a Maximiliano por sus excelentes ponencias, nos brindaron mucha información valiosa, y yo me quedo con la reflexión de que esta pandemia revela, ¿no?, nos ha desnudado a todos, esta necesidad de la comunicación conjunta, sector público y sector privado, tiene que ser así, es inevitable. Es obvio que esto no se puede dejar a las fuerzas de la libre oferta y demanda. No funcionaría y no había el tiempo suficiente. Necesitamos las vacunas ya, cuanto antes. En consecuencia, creo que debe pensarse en un escenario de incentivos, siempre incentivos, un escenario de siempre seguir promoviendo la innovación, de seguir promoviendo la invención, y un escenario en el cual los riesgos sean compartidos. Y entonces, para que esto ocurra, tiene que haber esa cooperación mutua, como ha venido ocurriendo, entre lo público y lo privado, y también solidaridad de los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Gracias. Excelente. Quiero agradecer y felicitar a todos los expositores. Excelente sus intervenciones. Maximiliano, muchas gracias. Profesor Otero, magnífica exposición. Y profesor Gómez, excelente también. Es de destacar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha emitido esta sentencia hace muy, muy poquito, es muy reciente y le viene al pelo a todo este debate. Los quiero felicitar nuevamente, muchas gracias, y gracias a ACIPI por haber organizado este panel en este momento tan delicado que estamos atravesando y tan oportuno. Buenas tardes a todos.